Y a partir de mañana estamos esperando una nueva partida, una nueva remesa de vacunas, tanto Sputnik del componente 1 como del componente 2. En relación al componente 2, son 11.400 dosis que van a arribar a la provincia, que se van a distribuir en los diferentes lugares de la provincia y van a estar destinadas con turnos para las personas que se vacunaron especialmente en febrero y las personas que se vacunaron en la primer quincena de marzo con la primera dosis. A las personas que van a llegar a los 90 días de vacunación, primero explicarles que la vacuna, la primera vacuna que reciben, deja inmunidad en el organismo, es la que hace la inmunidad más alta, que es necesario la segunda, que se la va a dar, pero seguimos este orden de prioridad. Pedimos a todos los mayores de 18 años que aún no se vacunaron acercarse a los servicios de salud más próximos a sus domicilios o a sus trabajos, a donde les quede cómodo para pedir la vacunación. Con la llegada tan esperada del segundo componente de Sputnik, nosotros vamos a comenzar a otorgar turnos en estos días. La gente no tiene que llamar ni contactarse para pedir un turno, se otorga directamente. Le van a llegar por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp y también por correo electrónico. Y el primer lugar donde se visualizan los turnos es en la página vacunate.salta.gov.ar, donde las personas con los últimos 6 números del DNI pueden consultar si se le asignó un turno o no. Para el esquema de primera dosis, las personas pueden optar a concurrir espontáneamente al vacunatorio más cercano con su DNI en mano, y aquellas que quieran optar por el esquema de turnos pueden ingresar en vacunate.salta.gov.ar para dejar sus datos y que le asignemos un vacunatorio con un día y un horario concreto para que sea un trámite rápido la vacunación.